El hombre del paleolítico hallaba su sustento en la caza y en la pesca. Aún no se conocía la agricultura ni la domesticación de animales. Los estudios realizados en diferentes cuevas y el hallazgo de acumulaciones de mariscos, huesos de animales y cuernos, junto a las frecuentes representaciones de animales en las paredes de las mismas, como esta de Ekain, revelan que entre las piezas capturadas se encontraban caballos, bisontes, ciervos, osos. Cada cazador toma una dirección distinta para poder rastrear la zona más amplia posible. Los perros van siguiendo los rastros de los jabalíes parándose ante las huellas. Si estas no son recientes, continúan buscando sin detenerse. Giro a oso charra, hombre. Giro charra. Ahí se une en oso charra. Al cabo de un tiempo, los rastreadores vuelven a reunirse en un punto concreto para comentar si han encontrado huellas y si estas son recientes o viejas. En la cinegética del País Vasco, en lo referente a la caza mayor, y a pesar de las medidas de protección adoptadas para la conservación de algunas especies, sigue disminuyendo su población, como ocurre con el ciervo o el gamo.
No es este el caso del jabalí. Su presencia en nuestros montes se ha incrementado en los últimos años debido principalmente al abandono del campo. Las zonas rurales ya no viven exclusivamente de la agricultura y la ganadería. Sus bosques y campos se han ido poblando de maleza donde el jabalí encuentra abundante comida y buenos escondrijos. Los jabalíes pueden recorrer cada noche más de 40 kilómetros. Así es que la búsqueda debe continuar hasta dar con las huellas más recientes, es decir, hasta que los perros comiencen a ladrar. Manuel es el rastreador más experto del grupo. También es el más veterano, ya que lleva 40 años realizando esta labor y es admirado y respetado por todos. Afirma que esta huella es de un jabato de unos 20 kilos que iba siguiendo a su madre. Según él, las crías de jabalí no son como las de cerdo y a esa edad son capaces de defenderse solas. Hoy defendiste un día. Hoy dependiste, un mes dependiste. Ven hace día, asistes. Hoy es día, chévere como hay que te chico a pesar. ¿O solo vais a pie? Chiqui, tienes un tío de rayo en esa tía. Jugar botón un bata, con los peces a Ah, vai. Hoy San Juan. Da, castellano, ahorita vio viña. Da, Juan, gata. No es que vio al lana, en el río de arrastro, en Baos, ¿eh? Cuando yo también llegué, yo creo que tenía un saludo que estaba, ¿está correcto ahí? ¡Rarrarrar! ¡Se hace sueño de todo esa cuenta! ¡Daca! Soy pionero de ir de Jarrita, quieto la chef, vea. ¡Apa! ¡Jarrita! Coño, es que yo no es culpa de maquillé, para que el vaquero no vinte con maquillé hasta hacer. ¡Ni piño y pide! ¡Gola y chico! ¡Da! ¡Quieto! ¡A más minutos ahí un chico en el día y el día! ¡Sí, sí! ¡Vai! ¡Da! ¡Bueno! Ez ara gitzeek eta ez nire gitzeek bi bixigiri bildurrak akatzen. Da, gala batean, berxe, tak, iru lau saltu entzion, da berxe, tak, berxe, burdin gainean saita, ieta. Da, gala batean, bi bixigiri berxe, moitu are, alde intzun, ontzen, da, alde intzun atzea. Da, jo, ben, etorri nien, bildurre harrek, etorri nien etxea. Da, atzaldean joan ginen, urdu bitan, da, berxe, onda, zagur askatu, eta berxe gube aparte zeon, Dakatea zen, da, behiran, egin, egun da barruita marki lopesi ez zuzio. Zurti dure, nahi duzen esponi juta, goi nizutu lako, baziru unoko... Ikus gari, unoko mini, izitentzial nago kotxe mini joi, alako xeat emat nuzan. Bai, bai, da, ze bildurra pasen gion, esko bat izan ikustaz, ema goi nion burun, bineo, magil jurtxakin. Gaur bezala joan zien arrastu bai guztia, eta guai bezala baso da, tatu mazago, defensa epa, eh? Da, apu abrez, Arregan un viaje tan yo chiqui chiqui de cosas no están. Ma es que se guiñas que se llama riñe. Dicen de que ahora sin bache. Arte suene meni vidi que. Vai, gaurre ahora que esto vais a un que. Anímate que bate este guiti arro pues a correr a carri. Vai. Hasta de mitla. Hasta de mitla. Hasta de mitla. Ya, hasta de mitla. 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 Una vez localizada la zona donde podrían encontrarse los jabalíes, estos cazadores rastreadores vuelven para comer y avisar al resto de los cazadores sobre la batida que dará comienzo, en este caso, a las 2 de la tarde. Oh,
es el encargado de los perros, quien los cría y educa para la caza del jabalí. Manuel organiza y distribuye a los cazadores para la batida. A un costado de la ladera soltarán a los perros. En otros dos laterales se situarán los ojeadores pegando gritos. Y en la zona alta, los cazadores con sus armas de gran calibre. La pasión por la caza de miles de vascos viene de tiempos inmemoriales. En la Europa feudal, la caza era un privilegio de nobles. Sin embargo, para el vasco, al margen de su clase social, la caza era un derecho. Quieto, Bobby. Tonto. Tú, abuelo, la hostia. Otra de las modalidades de caza que se sigue realizando en el Pirineo Vasco, a pesar de su dificultad, es la caza de la paloma con ren. Hay quien mantiene que dicha modalidad tiene reminiscencias prehistóricas. En Suberoa, una de las principales zonas donde se ubican estas redes,
Hay una gran actividad desde el 1 de octubre hasta mediados de noviembre. En Gatagorena, donde nos encontramos ahora, la jornada comienza muy temprano. Los cazadores se reúnen en una chabola y mientras almuerzan, se distribuyen los cometidos. La caza con red es un acto colectivo en el que cada uno tiene una misión que cumplir. Saitegi hoy que está urdiñarbe cogería en día. Tabagía hemen jamalau inizlai. Ordian eta behar dugu eman herriari eta ehun urzotaiko gehi. Eta materialak denak herriena dira. Eta behar dugu aran, azken urte horietan eta herriak ez dira bere sai hartzen, ez behitu gazi jatzen maiten. Abagia urniar betarak, altzukuko, kartieleko jentiak, altzukuko eta muskildiko, eta kartieleko jentiak. Eta herrikoak nahi badia egiten aldia eta armaik ilan tiatzea. Hemen eta sarru hasten dugu hori lehenian. Eta beti hemen nurbai bada azau hartino. Gaioz bada bat, udu bi gaudu hiu udala, nahi dena. Beti bada norbait, gau etegun bada norbait. Hizen goizetik eta ratxea. Bakotxak belekian egiten dira argitik eta lau boston eta hartio. Eta ego egun afini da hartan. Todos los días, antes de que amanezca, los rederos instalan sus redes, ayudados por otros cazadores del grupo. Los encargados de las redes visten un blusón negro ahuecado y fijado a la cintura, donde irán metiendo las palomas que hayan quedado atrapadas en las redes. Lehenago saiak hegian zien. Jo heben oihana pikatu zien, han espetzien ibiltan, eta heben jarri. Hatxarina zamaiten zen izigarri duzto, azken urte hoitan guti txigo. Zek egiten din, mentuz pasaziek hanbiatu da, udo pehoitak hartuke bai mentuz zer. Ez dakigu zek egiten din. Goizun dut ikurri zuen bezala, egin luzeska zen altxatzia, bar da aizean itxizan baita, zikintu dira, adar eta zer nahi hoi baita, saen gainea. Altxatzen dugu, lagunak ikurri dutzie partitzen, bakotxe beka baneta, Horin, han batugu bi xatar bügen, hek üstü bat egiten diye. Nahi da eran ürsua, saldua horra dela. Eta güe hebena vertitu gia, az kabana hoitzaz, üstü bat ekin. Horin gordatzen gie eta haidu egoiten, sartzen bada sartia, espen bada sartzen. Joana, saiek, sai bakotxak badu, ustuit, hamabost, sai bak, hoie padie, Hamabos metra largo, goatarzen, hamabi oda hamaiu metra, eta hamarba metra barna. Bestek aldiz, luzetarzen hamabos metra pepres, eta goatarzen hamabi.
Abateadores o abateriak se encuentran en unas chozas o abatak, elevadas sobre unos pilotes o árboles camuflados con hojas y ramas. Estos se encargan de avisar a los rederos cuando ven acercarse alguna bandada de palomas. Están provistos de unas paletas en forma de raqueta puntiaguda y blanqueada, a la que denominan maquillak. Los vascos dan a sus puestos de caza nombres peculiares. Aquí, en Gatagorena, son chatarra, arría, cotorra, socoa, berría, abata belchá, pillatu, arrayo y trepuña. En el que aparece algún bando de palomas ascendiendo por la vaguada. Es aquí donde entran en acción los ojeadores, lanzando sus paletas para asustarlas y hacer que desciendan en picado yendo a parar a las redes. La caza con red está permitida únicamente en las migraciones de palomas y no se puede cazar ninguna otra especie, aunque en algún caso accidentalmente caiga atrapado un perro. ¿Qué hay?
hacer que desciendan las palomas, además de las paletas o maquillac, utilizan un trapo blanco de aproximadamente un metro de longitud, fijado al extremo de un bastón y al que denominan chatarra. Nos lo muestra Pierre Hidondo, aquí en Nafal, otro de los lugares de Xuberoa donde se instalan las redes. En el viejo otoño vasco, era frecuente narrar la leyenda del cazador errante durante las noches de fuerte viento con presagios de tempestad. Existen diferentes versiones, dependiendo del lugar donde se narre. En general, la historia es la de un cura que sale tras sus perros a cazar, dejando a medio celebrar la misa, siendo por ello condenado a vagar por el mundo sin reposo. Nadie lo ha vuelto a ver, pero aseguran haber oído en nuestros bosques su silbido y el triste y monótono aullar de sus perros. Hay quien relaciona esta historia con viejas leyendas escandinavas. Lo cierto es que, sin duda, la de nuestro cazador errante es nuestra leyenda más antigua.